Muy bien, seguimos con los vídeos del Golf, la reparación de esta maravillosa caja y vamos hoy con las tapas. Vamos a acondicionar las tapas y lo primero es utilizar este disco de circonio, que es un disco de erizo que se llama también. Es un disco flexible que no maltrata el aluminio. Lo desbasta, pero solo lo justito para quitar todos los restos de silicona, de nural que puedan haber. Lo más importante al limpiar todas estas carcasas es precisamente liberarlos de cualquier resto de silicona, de pegamento antiguo que puedan tener y para lograr una buena adherencia, una buena hermeticidad de cualquier tipo de grasa. Aquí utilizamos una broca o una mecha para repasar todos los agujeros que siempre se llenan de silicona, de nural, de permatex, de loctite, de cualquier sellador que hubiese sido utilizado. Y repasamos todo muy bien. Es importante dar aire, tener los filtros correctos en la instalación neumática, pues para no contaminar las carcasas con humedad. Aquí nos vamos a la otra tapa de la caja y comenzamos pues rascando todo lo que quedó del pegamento anterior, ya que es importante removerlo todo para que así nos dé una buena hermeticidad, un buen sellado. Hay que tener mucho cuidado cuando abrimos la caja, sobre todo cuando utilizamos palancas o destornilladores, que se puede maltratar al aluminio. Caso de lo que ocurrió aquí, que ya lo veremos adelante, que sin duda alguna lo podemos reparar o rectificar o apañar, reparar con una lima plana. En este caso utilizamos limpiafrenos, también nos valdría cualquier disolvente. Bueno, pues aquí en esta parte que estamos limando con una lima plana, pues justamente se utilizó el destornillador para hacer un poco de palanca y se maltrató allí uno de los planos. Si no tenemos un plano bastante perfecto, pues nos va a dar problemas de sellado. Recordemos que aquí no hay ningún tipo de junta, que esto va sellado con silicón. Esta parte de la tapa es la tapa posterior del selector, que a mí siempre me gusta desmontarla porque allí se acumula muchísima suciedad, como vimos en el vídeo anterior. Bueno, tenemos las tapas listas y que nos vamos con los grupos. Ya sé que viene un útil específico para desmontar estos rodamientos dobles en la prensa hidráulica, pero yo no lo tengo. Entonces, bueno, una de las ideas del canal pues es dar esas alternativas a cuando no tenemos la herramienta especial. Y lo que hacemos es con mucho cuidadito, sin llegar a tocar los piñones que están debajo, separamos un rodamiento del otro. En este caso corté todo lo que pude con un disco de corte y ahora con un cincel muy afilado vamos a terminar de cortar ese pedazo de lámina o pedacito de chapa que quedó allí para separar los grupos primario y secundario. Bien, ahí los tenemos separados. Uno de ellos pudimos desmontarlo en la prensa hidráulica sin ningún problema, pero el otro se partió quedándonos el núcleo del rodamiento, con lo cual utilizaremos este extractor para poderlo desmontar. Bien, lo tenemos desmontado. Es importante que la estría del primario esté anclado en el tornillo de banco con un montón de tela, con un montón de papel, con una toalla, ¿vale? Para proteger las estrías. Luego hay que pasar un cepillo, limpiar bien todas las estrías. No se maltratan en lo absoluto, lo podemos apretar bastante fuerte y no se nos gira, no se nos mueve y no se maltrata. Bien, aquí tenemos la otra parte, el primario y el secundario. Tenemos que limpiar todo muy bien antes de realizar el montaje. Aquí tenemos el sincro. Y ahora lo que hacemos es prelubricar todo el desplazable, donde va el anillo sincronizador y el desplazable. Yo no me gusta montar las cajas de cambio, armarlas con aceite, que no quiere decir que no las ensamble con un lubricante. Y la razón por la que no me gusta armarlas con aceite es porque precisamente el aceite va haciendo desastre, va regándose por todos lados porque tiene mucha capilaridad y esto llega a las carcasas. Entonces luego no hay una buena adherencia de las carcasas con el sellador. Entonces, ¿qué usamos? Este tipo de lubricantes que vienen específicos para cuando ensamblamos cajas de cambio o motores. Tienen una super adherencia, no se chorrean, no ensucian y la lubricación que presentan es óptima. Pues esto suele pasar.
La idea era poner el rodillo doble en el tornillo de banco y llevar los ejes hacia ella, pero claro, se cae el cincro y se desarma. Entonces ahora lo que he hecho es ponerlo, sostenerlo con la mano, damos unos golpitos solo para que entren, para que hagan de guía, y ahora nos vamos al plan B, que es cómo vamos a instalar este rodillo doble. Sin embargo, una cosa piensa uno y otra es lo que ocurre. Atentos aquí. ¿Han visto la cuña del sincrónico que ha saltado, no? Pues efectivamente siempre hay que ir verificando que los sincrónicos y los desplazables funcionen bien porque se desarmó. Entonces ahora lo que hay que hacer es volver a retirar el rodamiento, armar bien el sincro, verificar que funcione bien el desplazable y volvemos a donde estábamos antes. Estas son las tres cuñitas que se salen. Puedes rearmar todo otra vez y vamos con el plan B. Antes teníamos el rodamiento doble en el tornillo de banco y ahora hemos fijado primario y secundario y vamos a ensamblar el rodamiento por la parte superior. Lo presentamos y traemos la carcasa para ver que todo esté en su sitio, que todo coincida, porque es muy fácil equivocarse y montarlo de manera invertida. Pues con un botador vamos dándole golpitos, golpitos, lo vamos bajando con mucha paciencia, esto hay que hacerlo con mucha paciencia. Llevamos el rodamiento a su sitio, ahora ponemos el aro de la parte alta, nos ayudamos del rodillo viejo y un dado para que pueda pasar el eje. Y lo que hacemos ahora, que es muy importante, cada paso que hagamos es ir verificando que no haya ningún tipo de rumorosidad, que gire todo correcto, que los piñones estén alineados y sobre todo esta parte, que vayan entrando las marchas, primera, segunda, tercera y cuarta en este caso. Perfecto. Si os está gustando el video, no olvidéis suscribiros. ¿Y ahora qué hacemos? Pues nos vamos a la tapa, que es donde vamos a instalar nuestro juego de piñonería. Prelubricamos los rodamientos, porque aunque llenemos la caja de aceite, pues mientras la caja empieza a girar y el aceite va circulando a través de toda la piñonería, pues ya tenemos todo esto prelubricado, porque siempre el primer arranque pues le quita algo de vida útil a la piñonería, a los sincros, a los rodamientos. Y este es el lubricante que comentábamos antes, que ahora veremos el efecto que hace cuando giremos los rodamientos montados en la tapa. Siempre para armar caja de cambio hay que armarse de paciencia, valga la redundancia. Ahí tenemos, ¿ves los hilos de lubricación? Porque esto es como un pegoste, es como una especie de miel. Más o menos la consistencia es la de la miel. Ahora prelubricamos con el otro lubricante la otra pista de donde va alojado el diferencial. Levantamos el grupo primario y alojamos el diferencial que quede con el piñón de ataque. Giramos, vemos que todo vaya bien. Y ahora vamos con las horquillas y los selectores. Y el piñón chiquitito, que es el piñón de marcha atrás, que en este caso es el que más cuidado debemos tener a la hora de instalarlo, ya que es flotante, por decirlo de alguna manera, y va anclado a la tapa de la caja. Y de momento, esto es la segunda parte del vídeo, y a continuación os dejo la tercera.